Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Bastián Martínez. Soy practicante de artes marciales y profesor de Wing Chun Kung Fu. En este video les voy a mostrar algunos ejercicios fundamentales del sistema Wing Chun Kung Fu. Antes de empezar con la parte técnica y teórica, me gustaría argumentar el término fundamento. Fundamento hace relación a lo esencial, a lo más importante y a la base que constituye algo. ¿Ok? En este caso vamos a realizar elementos esenciales en la práctica del Wing Chun Kung Fu para comprender su teoría y sus principios físicamente. Primero tenemos que comprender, por supuesto, la parte teórica para llevarla a cabo con nuestro cuerpo. Voy a remitirme a hablar del Wing Chun de Hong Kong, que es el sistema o linaje que yo practico y enseño ya hace algunos años atrás. Y si bien Wing Chun tiene muchas familias, muchos linajes, muchas interpretaciones, sería un poquito soberbio de mi parte hablar de este punto como si fuese algo universal, porque no lo es, ¿sí? Es solo una interpretación, como ya dije, de la rama que yo practico, la rama hongkonesa del linaje de Wang Sun Leung, Wing Chun. ¿Sí? Bien, eso para aclarar en principio el video. Entonces, lo primero que vemos en la práctica, en el inicio del camino del Wing Chun Kung Fu, es la posición Jigikyuma, que se traduce como posición de abducción número 2. Aquí los brazos vienen al pecho, bajo y me siento en la posición. Posición de abducción número 2, porque entre los pies hay una línea recta y entre los talones hay otra línea recta. Una línea recta encima de otra. Esto es igual al carácter del número 2 en el idioma chino. No es que hayan dos posiciones de abducción, es solamente la posición de abducción número 2. No existe la posición de abducción número 1. Bien, cuando ya se tiene cierta experiencia con esto, ya la colocamos directamente. No hacemos todo el rato esto. Obviamente que si estamos enseñando, hay que hacer eso para que el estudiante no copie unos hábitos y que quizás el estudiante en cuestión no sabe lo que está haciendo, ¿sí? Bien, pero ahora voy a colocarme aquí de nuevo. Y esto es a la altura más o menos de los hombros. Esto me está diciendo que debo estar pegado al suelo, ¿sí? Pegado al suelo, bien recto, sacar mi pelvis y, claro, en la primera estación esto es estático. Es decir, cuando aprendemos Siunintao, la forma Siunintao es todo momento, es estática. Estática. ¿Sí? Como ve, se mueve solamente los brazos. Solamente se están moviendo los brazos. Mantengo la frontalidad Qiyin, hombros paralelos, me pongo recto, o sea, me mantengo recto, perdón, no muevo los hombros, mi otra mano aquí le pongo atención, fusado. Bueno, no voy a hacer la forma completa, sino para que se vea, perdón, el primer concepto que es el codo lleva la mano. Esa primera sección de Siunintao se llama San Bai Fa. Son los tres rezos a Buda. Ya en la segunda sección es más rápida cuando entramos aquí atrás. Pues subimos, Gamsao, lanzado a la altura del pecho, Fak. Y se sigue manteniendo esta misma posición durante toda la forma. ¿Sí? Eso nos está enseñando la frontalidad,
del codo y de la mano, la línea recta, la línea central. Son aspectos fundamentales del sistema. Y cuando digo el codo lleva la mano, quiere decir que cuando golpeo un Wing Chun, no voy a hacer, en este caso, esto. ¿Sí? Ahí el codo no lleva la mano, eso es el hombro o el brazo lleva la mano. Y lo que quiero hacer es que el codo lleve la mano. Y también no utilizar el hombro, en este caso, para golpear, ni que mi posición se gire. Porque en primera instancia quiero comprender esos principios, educando al cuerpo con la misma forma. Si untado, aquí educo tranquilamente, con el tansao, por ejemplo, el usao, por ejemplo, fuxao, por ejemplo. Educo que el codo esté en la línea central y que todo salga del codo y mantener este caballo. ¿Sí? Eso y la línea central y la línea recta andar los distintos movimientos en este caso. Ok, Yan Chan Kyu nos empezamos a mover, es decir, cuando hacemos la forma, hacemos Om, ya nos movemos aquí, por ejemplo, con los giros, y cuando ya tenemos, y también ya tenemos los giros aquí, el cuerpo como bloque, entonces ya tenemos esa unión, ¿sí? Eso ya nos está diciendo, puedes mover ya sea girando o ya sea aquí también, aquí dando los pasos. Ok, Cham Kyu es la segunda forma de mano vacía, que significa buscar o procurar o hundir el puente. Y ya teniendo esto, voy a mostrarles algunos ejercicios que yo creo que pueden ser útiles para que puedan practicar en casa y también que sea una especie de tarea para la gente que estudia Wing Chun y no sabe qué hacer cuando está en casa, que es algo importante, es una que mantenga el hábito, ¿sí? Entonces, voy a mostrar algunos ejercicios. Voy a utilizar en este caso los desplazamientos y los giros. Primero voy a empezar con los giros. Bien. Primero, el Hyun Bakyun, que significa el puño con giro. Hyun, como vemos aquí también, cuando hacemos Hyun, significa girar. Entonces, en este caso hacer Hyun Ma, que es Ma, esto es Ma, Ma caballo. Girar el caballo con el puño, o puño que gira con el caballo. Entonces, vamos a mostrar un poquito. Can. Canda. Panda. Sigue. Mantengo este principio de girar con el puño. Pero le agrego cosas. Tanda. Quiere decir que viene una línea de ataque abierta. ¡Pam! Y ataque abierta. ¡Pam! Línea abajo. Ahí. ¡Pam! ¿Sí? Pongsan, no es que venga un puño, sino que a veces yo lanzo esta mano y giro, pam, y golpeo. O estoy aquí para sacar
una línea, y volver con la otra. También tengo cansado, cansado aquí, aquí cansado. Ahí. Girar sobre los talones, ¿sí? Que no pase como un twist, sino que giro aquí. Un momento que doy el puño. Ahí, puño. Ahí. 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 Lo mismo con esto, con Monsao. Monsao. Tan. Tan. Gan. Gan. Puño. Gan. Gan. Back. Back. Es un poco para utilizar los giros. Se llama Hyudma, el caballo que gira. Puños, bon, tan. Todas las técnicas las puedo colocar. Chom sao. Chom. 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 Xun tao. Chom. Tan. Chom tan. Jap. 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 El giro muy importante, ¿sí? Hyudma. Es uno de los primeros aspectos que quiero tratar en estos videos de teoría y fundamento, y este fundamento es esencial en aprender a girar, girar, girar. Cuando giro no es que mi centro se va para acá, no, aquí mismo. Cock, aquí nomás, pa. Aquí nomás. No es que yo vaya a hacer esta rotación. Y cuando lance un puño, golpear aquí. No, el puño va hacia adelante. Entonces, aquí, 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 aquí. Con esa, rotación, rotación. Con esa rotación. Ok, entonces hemos visto un par de principios del sistema y ya para ir finalizando vamos a recapitular: línea central, línea recta, el codo lleva la mano. También se olvida, el puño nace del corazón, rectilíneo. Y también, muy importante, es las manos se mantienen en el centro. Y es por eso que en Wing Chun, las manos aquí, aquí, si viene algo acá, aquí, si viene algo acá, aquí, aquí, si viene algo aquí, todo en el centro. Hablé de aspectos esenciales de una forma bien breve y dejaremos otros aspectos en relación al avance para un próximo video, ¿sí? Ahora vimos algo del caballo con giro, Hyudma, con Kyun, Pong, Kan, Pak, Tan, ¿sí? Kan Sao también, incluso hice un Fa Sao. That. Ok, bueno, muchas gracias a todos los que ven y verán el video y nos vemos pronto.